Hey, hola a todos y Hangla, y bueno, como veis, estoy en un Mercamundo porque hoy es el concurso de Miss Hispanic. Hispanics es un gremio, seguramente lo conoceréis, es bastante grande, de Wakfu, y bueno, con el que mi gremio es aliado, participamos en sus eventos y tal. Y bueno, pues están haciendo un evento que es Miss Hispanic, que sería un evento como de las Misses de toda la vida, pero con personajes de Wakfu. Y en el evento pues tendremos que desfilar por una pasarela, contar un poco de cómo es nuestro personaje, elegir un emote, un tal. En fin, yo más o menos sé cómo va. No sé cómo saldrá el vídeo porque tenemos un problema. Lo que serían las concursantes, estaremos aquí sentadas. Pero lo que serían las demás, cuando vayamos a participar, tenemos que ir a otro sitio que es este. A ver si lo encuentro. Esto es la cámara, no. Nope. Vale, esto aquí. Vale, pues sería aquí. Y claro, pues tengo que estar moviendo la cámara de un lado para otro. Esto sería la pasarela por la que vamos a pasar. Y cuando toque a las demás, pues las grabaré también. Y básicamente, pues tendré que estar cambiando cámara. Esta es la que sería mi cámara. Y esta soy yo. Entonces, cuando yo vaya a concursar, porque también participo, uso simplemente mi personaje. Y cuando vayamos a concursar otras, pues yo pongo a lo que sería la cámara. Bueno, pues aquí va a decir, voy a quitar todos los demás chats, o sea, el del gremio y tal, porque es más incómodo. Supongo que dejaré el local porque, bueno, ya ha empezado el concurso y tal. Aquí están los jueces. A ver si lo puedo poner. Que serían del gremio. Bueno, algunos son amigos y otros, bueno, pues son conocidos más nuevos. Pero bueno, pues nos conocemos más o menos todos. Y vamos a ver, ya vamos a comenzar. En teoría tienen que decir las normas. Así que los jueces van a ser los que llevan las gafas, porque se han puesto como mimoviontes, o no sé si se han puesto las gafas de gorro y ya está. Pero bueno, a ver, van a empezar con las reglas. Es el primer concurso así que van a hacer. Y bueno, pues hay tres premios. El primer premio, el segundo, el premio, el tercer premio y lo que serían todas las demás. No somos tantas participantes. Vale, este de aquí también es jurado, ¿vale? Pero está haciendo aquí como si fuera a participar. Vale. Es un evento para disfrutar básicamente lo que están diciendo y ahora nos explicarán las reglas, supongo. Voy a participar con mi traje de hipermago porque, bueno, ya sabéis que le tengo un cariño especial, hago todos los vídeos con él. Y bueno, pues aunque no gane, que es muy probable que no gane porque hay muchas candidatas, yo voy a participar y grabar, me parece un buen evento. El plan era probar ya a grabar en directo. Pero no lo había avisado y aparte no sé grabar en directo, así que en la semana que viene, justamente, entre el 12 y el 14 va a haber un torneo de PvP en el que intentaré participar, así que intentaré pillarlo en directo, que es el torneo PvP de Pelayus, que lo anuncié en el foro hace poco. Y bueno, hay un premio bastante interesante, así que participará. Bueno, pues vamos a ver si comenzamos ya. Según tengo entendido, solamente hay que desfilar, espero que nos lo expliquen un poco porque yo sé, yo he venido con antelación al Mercamundo para ver cómo era y tal. Y más o menos sé el recorrido, pero en teoría debería explicarlo. En fin, que no haya insultos, agresiones ni cargarse lo que es el Mercamundo, para algo lo han dejado abierto hoy, para tanto los espectadores como para las concursantes que no somos del gremio, si mal no recuerdo, se podía participar de otros gremios. Aquí estáis viendo, serán más o menos gremios conocidos, porque como ya podéis ver, son varias del mismo gremio, de Hispanics. Y bueno, tenemos guardias y todo, o sea, supongo que serán los que van aquí con su traje y todo. Está todo muy bien pensado, a ver si sale todo bien. Porque claro, es un poco complicado. El vídeo, he de decir a partir de ahora que se va a alargar. Intentaré hacer algo para que sepáis cuándo van a aparecer distintas participantes y tal. A ver cómo me las apaño para editarlo un poco. Y esta misma noche, o sea, estamos hoy a 7 de agosto de 2016, es el día del concurso. Así que esta misma noche yo espero que esté subido y con su
con su miniatura hecha y todo el rollo. Espero que hoy tenerlo todo terminado. Bueno, como veis, de mi gremio participamos yo y Racket. Racket, espero que se apunte a todo conmigo, porque bueno, yo antes participaba casi a todo con Nelly, pero como ya no juega tanto, pues tengo más gente en el gremio. Cada vez somos más, por cierto. Tenemos limpieza el día 10. Por favor, no os olvidéis de poner el comentario en la página web. Os dejaré el enlace por aquí también colgado. Y bueno, pues a ver si comenzamos ya. Todas las participantes ya nos están hablando. Están hablando mucho por el local. Supongo que están aquí dando la lata. Vale. Empezamos desde la zona del ring. El ring está por allá, que ya lo tengo yo visto. Ahora os lo enseñaré con la cámara. Creo que no se ve. No quiero cambiarme de chat por si nos perdemos algo. Pero bueno, voy a mirar la cámara. Vale, no se ve con la cámara, pero esta parte donde veis aquí el zap es como una especie de cementerio. Y en este lado de acá es donde va a estar el ring. Hay una puertecita y se desfila por lo que sería la pasarela. Es una pena que no pueda editar un poco la perspectiva porque tengo que grabar desde aquí. Me han puesto aquí mi banquito y todo para que yo pueda grabar bien con la cámara. Y bueno, el speaker Full Metal Jacket. ¿El speaker Full Metal Jacket? ¿Esto qué es? Vale. 1-1. Vale, nos va a llamar, en plan, fulanita a desfilar, no sé qué. Antes de empezar, el speaker Full Metal Jacket nos llevará hasta allí. Vale, nos va a llevar hasta allí, o sea, aquí nos están explicando simplemente las normas. Luego nos van a llevar con escolta y todo a lo que sería el lugar donde vamos a empezar a desfilar. Y desde allí directamente pasaremos a pasarela. Vale, están haciendo preguntas. Son 7 puntos. Desfile, que el desfile tiene poco que hacer. O andas, o corres, o no sé. Porque ahí hay poco que hacer. Yo a ver cómo lo hago, quizás se me va la muñeca corriendo. Porque entre que estoy grabando con dos personajes y tengo todo el rollo este, no sé cómo acabará. Intentaré editar el vídeo lo mejor que puede, que quede chulo. Porque claro, al tener que grabar un evento todo de corrido, pues la verdad es que es cuesta. Pega más para directo, pero como no sé hacerlo, pues nos apañamos así. Bueno, pues empezaremos con el desfile, como ya os iba diciendo. Un guarda nos abrirá, porque eso tiene una puerta cerrada, y pasaremos a desfilar. Hasta la zona del jurado y puntuaremos el andar. Vale, el andar tiene poco porque es todos iguales. Pero bueno, yo a ver si no salgo corriendo y piso todas las flores porque... vaya tela. Vale, pues el porte que tengáis, madre mía, esto es súper profesional. Como os iba comentando, creo que no os he dicho el porte, ahora no sabe nadie qué es el porte, me encanta. Bueno, pues lo que iba comentando de los premios eran el primero 2 millones y ya está, 2 millones, creo recordar, es que no los he visto muy bien, los premios he visto sobre todo las normas. 2 millones, 1 millón y 500.000, y luego a las demás nos dan una cama y el título Misa Defensio. Así que bueno, yo espero no llevarme el cama porque es bastante decepcionante. Pero bueno, vale, no podemos pisar las flores. Efectivamente, como mi personaje sale corriendo, pues creo que me van a restar puntos. Ser originales. Pues ya veremos. Como algún emote de camino, canción, etcétera. Canción, como yo añadí una canción. Ya están preguntando lo de la canción. Si queréis os pongo un vídeo súper chulo de mí desfilando, pero ahora mismo no puedo. ¿Soy de dónde provenís? ¿Edad que tenéis en el juego? ¿Edad en el juego? ¿En el juego? Vale, yo tengo historia, mi personaje tiene una historia. Porque quería escribir una especie de cómic y hacer dibujitos y tal, pero no lo hago nunca porque al final se me acaban quitando las ganas. Pero más o menos mi personaje tiene una historia, efectivamente. No me refiero a la real. Queremos conoceros, vale, yo... de lore todo lo que queráis. Me hacéis las preguntas y yo respondo porque si no me pongo a hablar mucho y a mí no, conmigo no termináis. Vale, el aspecto, aquí valoraremos vuestro traje. Vale, mi traje ya sabéis que no puedo ponerme otro porque este significa muchísimo para mí. La combinación de colores, el título. Pues el título yo me he puesto el primero que he pillado. A ver si tengo por aquí más. A ver los títulos que tengo. Invencible. Aristócrata. Enfriado del amor. Pues yo qué sé. A mí que me contáis.
florista aficionada, yo qué sé. Yo quiero ser la mujer del saco, tío. Joder, pero yo, ahora que le explico. Yo soy la mujer del saco, o sea, me he llevado muchísimo tiempo con este título. El del eje me lo puso porque me lo dieron y digo, vamos a ponernos. Pero siempre he sido la mujer del saco. Hay gente que no tiene ni título. Vale. En el momento de lucirse las telas que las telas que elijáis no son modificables, así que el primer traje que llevéis, una vez la pasarela, será el que se puntuará. Igual el aura es el que tengo y punto. Todo el mundo tenemos el mismo aura, así que hay gente que no tiene ni siquiera aura. Igual con aura y título. El título ya me lo he puesto. Me voy a poner el de la mujer del saco. Porque que es buenísimo el título. Porque Papá Noel es el hombre del saco. Y tiene sentido. Pero aquí el hombre del saco no es nada bueno. Ese hombre es el que se lleva a los niños y los mete en un saco. Entonces es gracioso. Y me gusta bastante el título. Vale. Comentario de vuestro traje. Dos líneas. Saber dónde lo conseguisteis. Vale. ¿Qué diseñador lo creó? Pues ni idea. Estas cosas son complicadas. Si la habéis llevado a... ¿En qué? En fiestas. Madre mía, esto es complicado. Aquí se premia la originalidad, ¿vale? Yo me lo voy a inventar un poco. Porque estas cosas ya no... Dos líneas. O sea, dos párrafos. O sea, sí, yo me entiendo, dos líneas. Pero si yo tengo el chat más grande, mis líneas son más grandes. Vale, no. Si son cuatro no pasa nada. Vale. Vale, ya tengo lo que voy a decir. Lo que voy a decir en realidad es fácil, lo malo es la combinación de cosas. Porque el morado y el azul, bueno, pegan. Y lo que son mis electricidades así, está guay. Pero que no queremos 20 líneas. Queremos bragas, perdón. Vale. Sí. Vale, continuemos. Sigamos con las normas. Machista. Vale. Ok. El quinto es el emote. Emote. ¿Qué emote cojo? Pues ni idea, la verdad. Porque ya veis aquí que tengo bastantes emotes. Ahora, mi emote favorito... Como ser el favorito es el ángel. Básicamente os lo he puesto en la intro y llevaba un montón de tiempo esperándolo porque me encanta ese mote. Pero vale, sí. No queremos ángeles. Le voy a decir. O sea, es que es mi favorito. Mi título favorito. O sea, mi emote. Vale, pues pondré otro. Pondré seguramente el de aura de mariposas o algo así. Aunque suelo usar más el del murciélago. Normalmente uso los primeros que están aquí, ¿vale? Uso lo que sería ángel, murciélago, King Kong y aura de mariposas. Vale, usar el que menos use en ellas así es original. Porque si no, es complicado. Es el motivo por el que habéis venido. Dos o cuatro líneas también. Vale, porque quería grabar un vídeo. Vale, no. Tampoco es por las camas. Simplemente para divertirme, la verdad. Porque también se puntúa la originalidad. Eso no es nada original. Para divertirse no es nada original. La 7, la última. Pues no sé qué voy a decir. ¿Para qué he venido? Para demostrar mi belleza. No sé, la verdad. No tengo ni pajolera idea. Los conocimientos del Crossmos. Esto no me hace ninguna gracia. Porque... la verdad es que me he visto la serie, me he visto todas las temporadas, estoy pendiente de ver la tercera, pero no me he leído los mangas y tampoco es que haya indagado mucho. He indagado bastante cuando jugaba Dofus. También sé mucho de la historia de los sacros porque me gustan mucho los sacros. Y bueno, algunas cosillas de semidioses y tal y cosas de estas. Pero como me pongan, ¿quién era el hijo de fulanito que se casó con veganito? Yo no tengo ni pajolera idea, ¿vale? Así que nos vamos a reír bastante porque yo voy a decir muchas cosas a la volea. ¿Catasteis el pasado curso de la escuela hipermagia? Vale, yo no fui porque no me he enterado de eso y... algo diré. Pero es
complicado. Y de hecho, las historias, como podéis ver en las misiones que yo subo, me las paso bastante. Porque si me preguntan de lo que es la historia de Wakfu, te puedo decir un poco de Wabbit, porque salió en la serie, de los jefes supremos, de Pika, de qué más, no sé, de Frigos. Pese bastante de historia de Frigos por el tema de que hay bastante relación entre Dofu y Wakfu y también está bastante interesante. Pero un 3 y segundo no gana un sí. A cada apartado no sé, un 3. No entiendo cómo escribe, ¿vale? Un tercero si va segundo, un gano sí. Así vas acumulando puntos. Mira, a mí me da igual, yo de verdad me da igual. Si no gano, pues nada, lo importante es participar y ya está. Vale, pues están aquí los jueces tonteando también bastante. Full Metal Jacket, este es el que nos va a llevar. Y vais acumulando puntos y al final cuando te hayas desfilado, pues se hará un veredicto y todo el rollo eso. Vale, démosle caña. ¿Quieres? Ya, vente, vale. Ya he terminado la cosa. Terminado la explicación, vamos a movernos. A ver qué nos cuentan, a ver si no se lía mucho. Vale, aquí vamos a estar todas en teoría. Me voy a poner en mi sitio, me voy a poner aquí, sentadita. Ahora aquí nos van a matar. Vale. Pues en teoría ahora lo que serían los jueces se van a poner en su sitio. Ahora miraré a ver si se colocan todos y nos van dando instrucciones. Aquí están los jurados ya, como podéis ver. Vale. Cámara 1 en acción, ¿vale? Tengo aquí hasta cámaras, madre mía. Pues a ver si nos van llamando lo que sea. Yo me siento y ya que sea lo que Dios quiera. Espero que el vídeo no se quede demasiado largo. El plan es que no dure más de una hora. Cortaré como pueda, como ya dije antes, porque va a desvariarse esto un poco. Ya están aquí los jueces, falta uno, ¿no? Vaya poses, madre mía. Vale, ya está aquí la cámara preparada. Bueno, participantes, escuchemos. Venga, please, comenzamos. Vale, cuando vaya a tocarme a mí, que seguramente cuando me toque pues iré yo para allá. Cuando vaya a tocarme a mí, lo normal es que... Creo que voy a hacer algo. Voy a poner una música de fondo cuando me toque a mí. Y luego sigo comentando a las demás. Porque cuando me toque a mí tendré que estar escribiendo, pensando qué decir. Luego cuando termine me reiré de todas las tonterías que haber dicho. Pero creo que es lo más sensato. Porque si no... Me voy a quedar con la boca seca y aparte no me voy a concentrar en escribir, tengo que ir escribiendo rápido. Vale, ¿qué me está diciendo? Mi Hispani va a empezar, sí. Ante todo, deportividad, vale, sí. Come on, everybody. Espérate, vamos ya, por Dios. Somos un desmadre. Pues sí, para mí no vais. Vale, no. Al final yo seré la que quede la última, pero bueno, no pasa nada. Yo vengo a divertirme, a pasármelo bien. Vamos a darle cámara rápida de momento porque hacer una fila es complicado en Wakfu, ¿vale? Yeah.